Sí, efectivamente, atendiendo la solicitud del señor alcalde en torno a la realización del lunes cívico en el Cantón Girón, se ha realizado el respectivo proyecto. Fundamentalmente el objetivo es recordar las fechas trascendentales suscitadas en Girón, Azuay y Ecuador e inculcar los valores cívicos, morales y patrióticos en la niñez, juventud gironense y de la ciudadanía en general. Los objetivos específicos: elevar el espíritu cívico de los gironenses, permitir a las instituciones del cantón tener un espacio de expresión a la comunidad, fomentar la participación de instituciones educativas, gremiales, administrativas y políticas, colocar un peldaño, un espacio para exaltar el civismo en la ciudad, contribuir a la promoción cultural y turística del cantón. Para el programa se han armado ya algunas comisiones que estarán participando del mismo. Se ha tratado de hacer, conforme el señor alcalde lo había solicitado, de que sea lo más concreto posible para facilitar la realización de actividades aquí en la institución. Se ha convocado para las 7:50 de la mañana. La idea, el evento se va a realizar justamente aquí en el parque donde están las banderas, ¿sí? Se va a izar la bandera de Ecuador, naturalmente, de la provincia, y la de Girón. Pues yo creo que si tenemos cada uno es cuarto de hora, no debe ser más, 15 minutos, no, este detalle de valorar a nuestra gente, a nuestra niñez, a nuestras instituciones como tales, creo que aportaremos un poquito a generar este amor a esta tierra, este amor a lo grande que es Girón, que está, como digo, como antesala, no debe ser antesala, como luz, como principio, como inicio de este gran país que tenemos. En este sentido, yo creo que la municipalidad empieza a aportar en este detalle y yo espero que al final del camino vayamos haciendo mejor las cosas. Y todos estos pequeños detalles, informes de lo que la gente y todos podamos aportar, al final del año hacer un libro, publicaciones, un impreso con las personas que hablan, con los temas que se dicen, que va a ser, por ejemplo, el doctor Milton Calle tiene mucha historia al respecto. Puede aportar, por ejemplo, a toda esta búsqueda de aportar a la grandeza, a la divinidad de Girón. Mi sugerencia sería no solamente que sea tema histórico, tema cívico, sino en temas cultura general en sí, porque la intención es, ¿no?, de que en futuro nos acompañen mínimo, qué sé yo, dependiendo de la coordinación que se llegue con la Dirección de Educación, no sé si un curso o un colegio, seguramente será un curso, ¿no?, porque si es que es un colegio entero, van a saltar muy enseguida, seguramente será un curso de una escuela, del colegio, etcétera.